Hola y bienvenidos al cuartel general de Saliban. Una vez más, estamos aquí en la partida al Crusader Kings 2. Estamos Uroquito y yo con nuestras Baviera y Bohemia. ¿Qué tal, Uroquito? Muy buenas, encantado de estar con todos vosotros de nuevo. Y nada, vamos a continuar nuestra partida que estaba muy interesante. Estamos a punto de declarar la guerra al Sacro Emperador porque tenemos mucha fuerza en nuestra facción. Y queremos reducir la autoridad para poder darnos de leches entre nosotros. Cosa que va a ser muy útil a Uroquito, porque se va a poder expandir hacia Austria, a Carintia, y así crear su reino de Baviera, que es muy deseado. Y nada, pues vamos a ver. También comentar que esta es la primera partida. Bueno, a lo mejor vosotros lo veis con un poco de retraso, pero nosotros lo estamos estrenando ahora. Del nuevo parche que ha salido con el DLC de Carlomagno. No tenemos el DLC de Carlomagno, pero evidentemente sí nos ha aplicado el parche con esas novedades tan características como lo de las tribus, lo de el control sobre las regencias y otra serie de detalles que podréis ir descubriendo poco a poco. Así que nada, si te parece bien, vamos a quitar la pausa. De momento así despacito. ¿Qué parche era? ¿Qué número era? 2.2. El 2.2. 2.2. Vale. Vamos a ver. Lo primero, voy a dar a mi hijo tierras. Pero le voy a dar unas tierras que me den un poco igual. Y así luego cuando herede mi hijo, pues ya voy a tener una especie de principado. Siempre para el de turno. Y va a ser, pues este, por ejemplo, Lane Merit. Y me hace falta un maestro de espías nuevo. Este es el. Pf, vaya mierda de maestros de espías. A ver, el canciller. No, estos son peores. Estos son peores. Nada, son todos un poco ratics. Estamos construyendo cosas. Pues no, no estamos construyendo nada. Pero no vamos a construir nada porque se acerca la guerra. Y no nos interesa. Vamos a recopilar más impuestos mejor. Vamos a entrenar más tropas. Y ya estamos haciendo reclamaciones sobre Brandenburgo. Y es educado. Bueno, pues, Uroquito, ¿qué te parece? ¿Estallamos la guerra? ¿Te ves ahí preparado? Pues vámonos a ello. Vamos a ello. Venga, yo soy el líder de la facción. Y tengo aquí reclamar. Tatatí, tatato. Ah, por ello, vamos. He decidido ceder ante tu demanda y disminuir la altura de la corona. Toma, broquito, sin mover un dedo, macho. Me cago en la mar y yo que pensaba que iba a ser un Ya, capítulo tío. ajetreado. Vaya fraude. Sí, tío, o sea. Vaya mierdas. Vaya mierda, no sé quién Pero será el por regente. favor. La emperatriz viuda de Elis del Sacro Imperio, pues. Vaya. Oye, vamos a ver si podemos seguir forzando a que la autoridad de la corona baje. Vamos a seguir con el tema. Mira, lo de la centralización también era nuevo, ¿no, Uroquito? El tema de esto. Si tú eres vasallo de alguien, tienes lo de la ley de centralización, que puedes aumentarlo para hacer mayor tamaño de heredad y ese tipo de cosas. Sí, cuanto más centralizado, mayor tamaño de la heredad, pero menos vasallos puedes tener. Ajá. Menos vasallos puedes tener. Y a mayor centralización, más vasallos puedes tener, pero no tienes mayor bonificación para el tamaño de la heredad. Vale, o sea que tampoco conviene pasarse con una ley radical de centralización. Vamos a ver. La duquesa de no sé qué, de Gudelj, quiere hacer. No, ¿cómo? Lo voy a decir bien. Gueldres
quiere hacerse independiente. Pues nada, hija. Reducir la autoridad de la corona. Hay otro que la ha hecho para reducirla todavía más. ¿Nos unimos o qué? Ah, si tú ya te has unido, judío. No, Te veo aquí unido. no tenía constancia de que me hubiera unido. Venga, pues me uno yo también. 145. Ahora ya ¿Quién es el somos. líder? El gran alcalde Werder de Arcona. Un italiano. Vale, pues vamos a ver si decide forzar la reclamación. Madre mía, qué imperio más débil, ¿eh? Madre mía. Hombre, es que está metido en una guerra para reclamar Borgoña en nombre de un tal duque Simón Sí. de Alta Lorena. Entonces no se quiere meter en más berenjenales la regente del Sacro Imperio. Oye, pues ya nos podemos declarar la guerra entre nosotros. Así que nada, tonto el último. Sí, lo que pasa es que yo todavía no tengo casus belli contra Austria. Yo tampoco sobre Brandenburgo. La verdad es que tengo. Así que vamos a darle un poco de velocidad. Vale. Tengo un canciller un poco inútil, ciertamente. ¡He muerto! ¿Cuántos años tenías? 74. Hombre, ya estaba bien, ¿no? Hombre, es que lleva siendo ahorita. Que, vamos, estoy aquí acaparando el trono. Pues nada, a la muerte 74 me sucede mi hijo Albrecht. Y ahora soy Albrecht. Que vamos a llevarle al peluquero, que esa barba es más fea que. Joder, es que también el hombre. Es feo, ¿no? Mira, vamos a ponerle esta barbica que parece. Joder, anda que el pelito. Uy, uy, uy. El pelotazón este. Así, así, un poco a lo heavy. Un poco más decente. Porque es feo, feo, feo. Y mi heredero es mi hermano. Mi medio hermano. Claro, porque es de mujeres distintas. Ahora espérate que tengo que reestructurar toda la puñetera cámara de consejeros. El canciller tiene que tener diplomacia principalmente. Vale, venga, hazme reclamaciones ahí. A Brandenburgo, ¿no? A Brandenburgo, ahí a saco. Por A cierto, tu personaje es una perlita, ¿eh? A ver. Es una laja. Mira los rasgos que tiene. Borracho, fanático. Erudito y auxiliar Erudito y ahorrativo. paciente. Y paciente. Bueno, los he visto peores, ¿eh? Tendrías que ver una Borracho y hija. fanático. Y borracho, ¿qué hace? A ver. Menos 2 de Resta administración, opinión de administración. iglesia, atracción. Y a ver, mis vasallos. Ah, bueno. Claro, me odia mi tío. Porque será, supongo, será candidato. Y por eso me odia tanto. Pretendiente al título, míralo. A ver, vamos a bajar los humos. Primero de mi pariente este. Vamos a mandarle un regalito. Y le vamos a hacer un título honorífico, como por ejemplo Senescal. Así relaja un poco los humitos. A ver, ahora. Claro, el príncipe debe estar que trina. Pues con 31 años y aquí esperando para casarme con una de 16 cuando se haga mayor. Hasta entonces nada. A ver, el conde de no sé qué. Vamos a enviar otro regalito. Para subir ahí. Tal. A mi hermano, medio hermano. Otro regalito. Joder, sí que sube poco por los regalos. El Sube la afecto. velocidad. Sí. Vamos a ponerle ahí. Vamos a hacerle copero del reino. Y con mi tío.
Le puedo hacer un regalo, pero solo sube 19, qué poco. Antes subía más, yo creo. Debe ser cosa del... Regente nombrado. ¡Ah, anda! Puedo nombrar regente como título honorífico. ¿Te has fijado, Roquito? Pues puedes nombrar como regente como si fuera un título honorífico de esos de copero y no sé qué. Y claro, te sube un montón la relación con esa persona, pero no va a ser el caso. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a seguir intentando investigación. ¿Cómo anda la religión? ¿Qué es esto? Impuesto mínimo de villa. A ver. No sé dónde plantar un estratagema. A ver. Tengo facciones internas o intrigas, complots. Joder, tengo gente encarcelada hace un huevo. ¿Qué es esto? Impuestos. ¿Pero cómo tengo yo los impuestos? Bueno, no nos quejemos, ¿eh? No nos quejemos, ¿eh? Impuesto mínimo no. Eso ya... Relajaros un poco, ¿eh? Es más, vamos a subir el impuesto a la iglesia. Que no me dan ningún miedo. Y puedo nombrar un regente. Designación de sucesores. Tenemos que votar un puto sucesor. ¿Rey de Aquitania? Ah, no, pero no es vasallo del Sacro Imperio. Bueno, es igual. ¿Es elector el rey de Aquitania? Sí, es elector. No me preguntes por qué. ¿Porque de jure pertenecerá Aquitania al Sacro Imperio? ¿Alguna historia de esas? No. Aquitania pertenece de jure al reino de... al Imperio de Francia. No, debe de ser por el legado de Carlomagno o algo así. Madre mía. Vaya, acaba de hacerse mayor mi esposa y es más fea que yo qué sé. Bueno, venga. A ver. Quiero prestigio, me hace falta el prestigio para gobernar de una forma más pacífica con mis vasallos. Y ahora no puedo matar. Claro, es que esto es una... ¿Esto qué es? Mi hermana. Pues que la eduque este mismo. Designación de sucesores. Yo qué sé, a mí misma, por ejemplo, me es igual. Heredad demasiado grande. Claro, es que tiene que... Tiene que aprobarse esta puñetera ley. Pues me parece que voy a estar una temporada con el primogenitura, porque claro, estamos bajando la autoridad de la corona del imperio, que es la única manera que tengo para hacer la primogenitura. Así que... Lo descarto.
Yihad por Anatolia. El gran califa Nasrallah Chía ha decidido convocar una yihad contra los kafires del reino de Anatolia. No es asunto nuestro, te doy toda la razón. Herencia de vasallos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta herencia? No veo qué tiene de malo. Con inquietantes líneas de sucesión. A su muerte, los subtítulos podrían salir de tu reino. Pero vamos a ver. Ah, que el esposo... No, pero el esposo, ¿qué? Ah, que es... Que el esposo... su padre es el duque de Austria. No me gusta. ¿Quién es este niño? Este es el hijo. Es que ¿para qué te casas con este? Anda que... Voy a perder un condado como no haga algo. Que no puedo asesinar. Uroquito, ¿dónde está lo de asesinar? ¿No hay opción diplomática para asesinar? Creo. Enviar regalo, que encarcelar. ¿Ya no? ¿A quién quieres matar? A nadie, o sea, da igual el personaje que cojas, ya no está la opción de asesinar. ¿Te acuerdas que estaba la opción de asesinar? Sí, es cierto. Pues a partir de ahora únicamente se podrá asesinar mediante complot. No, no estaba yo al tanto de ese cambio. Pues tengo que matar a ese... Tengo que matar a este heredero. Buah, vaya mierda. Pues claro, no puedes asesinar a nadie si no tienes complotadores suficientes. Pero claro, es que ¿A con quién esto... quieres matar? Al heredero de un condado de mi posesión, que es de una condesa que se ha casado con el heredero del... del ducado de Austria que tú persigues. Entonces, claro, saldría de mi influencia. Pero claro, es que ahora entonces asesinar... Claro, es que estoy viendo la lista de gente que se me podría unir al complot y es que me suman 4%, 7%, 10%. No hay nadie que sea en plan... Bueno, si se me une este, voy a poder hacerlo, ¿sabes? Esto no me gusta mucho. Me gustaba que al menos hubiera la opción de... Lo que sé, tío. Vale, ya tengo casus belli contra Austria. Vamos a declarar la guerra. Y tú y yo seguimos sin ser aliados. Eso también tiene que cambiar. ¿Vas a casar a tu hija con el príncipe del Sacro Imperio? Sí, lo iba a haber comentado antes. Lo que pasa es que se me ha pasado. ¿Pero qué ganas con eso? Una alianza con el emperador. ¿Pero no querías, no tenías un chanchullo para conseguir que hacerlo con la reina de Hungría y así que Hungría fuera para ti?
Con la arena de Hungría. Sí. No, vamos a ver. Yo en Hungría, ¿qué quería hacer? Pues querías, mediante casamientos y asesinatos, heredar el reino de Hungría y anexionártelo. Que ha cambiado la reina de Hungría. Era una gorda antes, no sé quién es esta. Sí. Y ahora es una griega. Pues mata al esposo y cásate con él, con ella. Que el esposo es regente. Vale, voy a reclamar Brandenburgo, que ya tengo casus belli. Hostia, pero ahora, ¿esto qué es? Llamar a todos los vasallos tribales a la guerra. Mantén pulsado control. Voy a tener que contratar mercenarios por huevos, porque vamos, ya veo de qué va esto. Encima me está bajando el este mensual. Vas a educar a mi gente. ¿Y por qué estoy en guerra con el Palatinado? ¿Porque eran sus aliados o qué? Ducado de Brandenburgo, es que claro. Ah, es que el Ducado de Brandenburgo. En fin, vaya historietas. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Ahora el conde de no sé qué hostias. Va a heredar el condado, pero. Pero no era otro. ¿De dónde ha salido este chaval? Aparecen cosas raras, Broquito. No entiendo. O sea, Como por ejemplo, ¿el qué? pues. ¿Y por qué este ahora esconde de? Ah, porque se ha casado con la condesa esto. Joder, pues vaya pitote. Vaya pitote que tengo yo aquí. Hostia, ahora cómo sé cuál es el de. El ejército de mercenarios y cuál es el de otro. Ah, Nuremberg se ha agregado a mis enemigos, ¿o esto qué es? Vale, pues entonces voy a utilizarlos. Porque temo que esos van directos a Praga. Yo creo que estos son los mercenarios. Tienen pinta.
se me está uniendo gente a la puñetera guerra esta. Deben ser aliados de ellos. Estos son colinas. Invierno. Ah, estamos en invierno. Pero. Ah, no. No estamos en invierno. Con lo cual me da igual. Claro, y ahora el mapa no se ve cubierto de nieve si lo pones en Claro. modo mapa para ver el terreno. Claro. Muy bonito. ¿Dónde vais? Señores de Nuremberg, a veces voy a tener que pegar. O voy a tener que dar que te pego leche. Bueno, ya está embarazada mi esposa. Hemos vencido. ¿Qué se considera una batalla grande? No lo sé. Pues una batalla en la que se enfrentan ejércitos de grandes. Ya, además de 1.000 o lo que sea, ¿no? Vete tú a saber el número de soldados que se requiere. Pausa un momento, que tengo que reclutar tropas que se me han rebelado unos vasallos para destituirme. Ah, ya lo veo, sí. Los vasallos tribales. Vale, puedes quitar la pausa. La revuelta bávara. Vamos a por esos del Palatinado, que también deben haberse aliado con el Brandenburgués este. No corráis, no corráis tanto. Victorias, victorias. Puedes subir un puntito a la velocidad si quieres, ¿eh? Vale. Mi hermana, princesa Kala de Bohemia, se ha convertido en pacificador ingenuo. Vamos a casarla con el rey de León. Matrilineal nunca cuela. Muy bien, tenemos una hija. Me parece bien el nombre, Cristina con K. Ha muerto mi mujer después de darme una hija de neumonía.
Vamos a buscar a mi hermana también otro esposo. Concertar esposa, a ver si cuela. Joder. Es que lo de matrilineal es imposible, tío. Nadie quiere. Es una putada esto. Pues solo tengo una hija, heredera. Al mismo tiempo me interesa y no me interesa. Esto ya. Pero te puedes volver a casar, ¿no? Esto es porque no están asediando aquí. Ah, porque ya lo hemos asediado todo. Vale. Si te vuelves a casar y nace un niño, ese será tu heredero. Ya, pero por eso que no sé si. Vamos, ¿qué ley de sucesión? Vamos, suponiendo que tengas la ley de sucesión de agnación-cognación. Sí, tengo agnación-cognación. O sea que mi hija puede ser reina. Vamos a tirar abajo ya a los mercenarios que nos cuestan dinero. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, señor de Berna? Que voy a tener que darte de leches. Vale, claro. Un ejército bávaro viene hacia mí. Para pegarme. El ejército del obispo Onstak. Mira, al menos le estoy dando piel, ¿eh? A ver, un momento. Carlote. Que todos sepan que sobre mi complot para matar a no sé quién. O sea, Valle. Ya estoy intrigando. Si quieres, te digo la jugada que estoy haciendo. Vale. Vamos a ver. Murió la reina Esbert de Hungría. Y fue sustituida por su hija Eirene. Por una hija que tuvo con el Basilius del Imperio Bizantino. Esa tal Eirene duró 0 coma. Y ha tenido un hijo que es el actual rey. Que es el actual rey de Hungría. Tiene un hermano. Que es su sucesor, al cual me voy a cargar mediante complot si puedo, para que le suceda, para que su heredera sea mi mujer, mi esposa, con la que me acabo de casar, su hermana. Pero tiene un hermano. Claro, es que me voy a cargar a ese hermano y luego al rey. Si puedo, claro. Mucho asesinato ese. Te pillo, que te pillo. Vamos a añadir al complot. Bueno, a ver. Cuando uno está en la clandestinidad. Se le ha vuelto a bajar la velocidad, ¿eh?
Yo creo que se disminuyen las posibilidades de ser asesinado. Supongo que pasará así. Pasará eso. Pues que me voy a quedar sin un condado y no sé qué hacer. Porque es que ahora matar es tan difícil. Nada, pues pasando. Pasando del tema. Y encima, nada, se me están haciendo las facciones de la hostia. Sucesión por antigüedad. ¿Quién es el jefe? Este, pues le voy a meter de espía por el culo. Y vamos a designar a este, que es un espía excelente. Joder, a ver, momento. Esta guerra ya está ganada, macho. O sea, sí. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto. Qué susto. Vale, pero voy a bajar un poco la velocidad porque tengo una edad demasiado grande. Y lo tengo que... A ver, voy a mirar en mi corte. No, los que tengan menos rango. Aquí hay un... al gordo de mi primo. Que si no le doy ni agua. Castolos, por ejemplo. Generoso, confiado, lujurioso, bien. Bien, bien todo. 36 años. Pero igual tengo uno mejor. A ver, usted. Me paso. Pacificador ingenuo, envidioso. Envidioso no es muy bueno. Pero luego tiene cosas buenas. Vamos a ver si hay algún otro. Por ejemplo, Zabis. Tocado por Midas, que eso está bien para la administración. Venga, pues este mismo. 43. Vamos a darle el condado de Brandenburgo, que es nuevo. Oh, bueno, espera, le damos uno menor. Y es el de Brandenburgo, me lo puedo quedar. Mira, el de Meissen, este que este me da igual. Y metemos de mayordomo a este otro que nos va a hacer investigación. La guerra se ha terminado. Así que estos pueden volver a su casa. El séquito a la capital. Nos falta un canciller que va a hacer reclamaciones sobre Plauen. Que tiene unos aliados lamentables. Bueno, Provenza es poderosa, pero está lejos. ¿Cómo va tu guerra interna esa? Ya acabo de vencer al enemigo ahora y al encarcelar a uno de los condes vasallos míos, se ha rebelado y me ha declarado la guerra. Bueno, pero le estás ganando, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ir pausando, que yo creo que podemos dar por terminado aquí el capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.